Bienvenidos, bienvenidos una vez más. Oro que Dios conceda paz a cada persona y a cada corazón y sobre todo también a cada familia. Bendiciones de parte del el Altísimo, del el Eterno, del Dios Todopoderoso, más que suficiente El Shaddai. Dios les bendiga. Eh, estamos en este tema del Tercer Templo. Y yo, por supuesto que podría tomarme las como de profesor y decirles, es así, es así, es así, a mí no me gusta. Hay tantas versiones, yo prefiero mostrárselo y dejar de que usted elija. La palabra de Dios nos va a iluminar y el Espíritu Santo va a traer la unción sobre nosotros para que cada uno de nosotros haga sus propias decisiones. Yo considero mi labor o mi tarea el mostrarle las diferentes posiciones. Así que comenzaré hoy con la posición que dice que no hay un tercer templo físico, sino que es espiritual. Yo voy a darle los pasajes, esta es una posición, luego le daré otra posición que es la de que sí hay un templo físico, que por cierto es la que yo abrazo, pero eso usted tiene que elegir lo suyo. Entonces, ¿en qué se apoyan los que piensan de que el templo no es físico y que no va a haber un tercer templo? Aquí, antes de llegar ahí, Quiero repetir un tema que, di, que le dije hace dos días. Somos muy románticos nosotros. Y entonces pensamos en Israel y pensamos que es el tiempo de Abraham y pensamos en Josué y pensamos en los profetas y en el rey David. No es así como es la cosa. Mire, lo voy a sorprender con un número. Hay 15 millones de judíos en el mundo. Y hay cerca de, alguien dice que menos, de 450 mil judíos mesiánicos. Eso quiere decir que el 3% de los judíos cree en Cristo como el Mesías y el 97% no. Entonces, por favor mantenga eso en perspectiva para que usted se dé cuenta que el plan de Dios, y voy a, voy a hacer esto, mire, se me acaba de correr una idea la semana entrante, voy a usar dos programas para dar el plan completo de Dios. Es interesante para que nos coloquemos en una perspectiva. Pero mire, la Biblia comienza con la creación, el pecado y la promesa de un redentor. Entonces, Dios busca a un hombre que se llama Abraham y hace un pacto con él. A través de ese hombre, Dios crea un pueblo, el pueblo de Israel. Ese es el pueblo de la promesa y Dios trata, fíjese, dice, Todos los que te bendigan, los bendeciré. Y aquellos que te maldigan, los maldeciré. Es decir, Toda la creación, todas las naciones, porque existía Egipto, Asiria, etcétera, ¿no? Todas las demás gentes o los demás pueblos iban a ser juzgados de acuerdo al trato que tuviesen con Israel. Entonces, esto es la historia de Israel. Ahí viene el pecado de Israel, la idolatría, etcétera, el juicio, y entonces aparecen las naciones. Esto es en el libro de Daniel a propósito. Entonces, Dios de repente trata con las naciones. Nos encontramos con, con el sueño de Nabucodonosor, con la historia de Nabucodonosor, de repente nos vamos a encontrar ya también con Ciro el Grande, etc. Entonces entra lo que se llamaría el tiempo de los gentiles. ¿no? Y todo este tiempo llega hasta el Mesías. Y luego del Mesías se abre la puerta para los gentiles para que podamos ser parte de la iglesia, para que podamos ser salvos por fe como nos enseña Pablo. Ese es el gran ministerio de Pablo, ¿no? Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles. Y entonces se da esta época de la iglesia. Y nosotros estamos en esta época gloriosa que le llamamos la época del Espíritu Santo. Pero no pierda de vista que el propósito original era allá Israel. Entonces, en estos tiempos que llamamos tiempos del fin, nosotros volteamos a ver a las señales, de los profetas de Israel. Por eso es que tenemos que ver a Zacarías, Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, y ellos nos hablan de ese tercer templo. Nosotros no tenemos interés en el tercer templo, porque para nosotros, como yo se lo enseño en Hebreos capítulo 9, Cristo ya hizo un sacrificio por todos. Sacrificio perfecto y además solo uno. No hay lugar para otro. Pero piense que ese 97% de judíos que no son mesiánicos, ellos quieren tener el tercer templo y reinstalar el sacrificio. Para nosotros no tendría valor, no sé si valor es la palabra, sentido, no tendría sentido. Sacrificios, no, ya Cristo hizo el sacrificio, pero alguien que no cree en el Mesías necesita este sacrificio. Por eso ellos necesitan un tercer templo físico, donde realizar sacrificios. Esa palabra, sacrificios, va a ser en realidad lo que define nuestro corazón de si el templo es físico o no lo es ya va a ver usted vamos a avanzar pero entonces fíjese al final de este tiempo vamos a encontrar el rapto pero también vamos a encontrar la gran tribulación y ahí vamos a encontrar una palabra que es clave ya la escuchará usted cuando dios dice que es tan terrible que él lo acorta esos días porque nadie lo soportaría, pero los acorta por causa de sus elegidos. Quiere decir que hay elegidos ahí en la tribulación, se da cuenta. Entonces es muy interesante porque no pensamos que esto, los 144 mil, etcétera, es testimonio para que el pueblo de Israel reconozca al Mesías. Y entonces culmina el gran plan de Dios. Se lo voy a hacer bien claro. Me voy a tardar dos programas, pero creo que vale la pena que usted mire bien el plan de Dios de principio a fin para que lo podamos comprender. Bueno, regreso yo al tema porque eh, quiero mostrarle entonces la posición de los que no creen que hay un templo físico. Yo sí, pero hay quienes no. Bueno, ¿cuáles son sus argumentos? Vamos a verlo. Primero Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya lo sabemos, ¿no? Él creó la Iglesia, se lo acabo de decir hace un instante. No siento yo que esto tiene que ver con el templo origi eh, original o con el tercer templo o con el de Salomón o con el de Zorobabel o con el tercero. Claro, aquí hay otro templo. Fíjese que ya se lo dije y voy a volver a insistir. Perdóneme que repita tanto. Tabernáculo de Moisés, tabernáculo de David, templo de Salomón, templo de Zorobabel, eh, diagonal, Herodes, ¿verdad? Y luego tenemos otros templos. Cristo mismo el templo porque él habló de su cuerpo como un templo. El cuerpo de Cristo como un templo, la iglesia universal. Nosotros, el templo del Espíritu Santo. Y luego al final, Cristo es el templo. Entonces, tenemos varios templos. Aquí yo siento que está hablando de uno de ellos, que es la iglesia, pero no siento que eso invalide el tema del tercer templo. Ahora voy. Fíjese, aquí le voy a leer primero de Corintios 3, 10 al 13, y luego el versículo 15. Conforme, este es Pablo, por supuesto, a los Corintios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Ahora esto es maravilloso, porque el juicio sobre las obras se fija, no sobre el fundamento ni sobre el edificio. Esto es algo maravilloso. Esto es lo que dice, yo como perito, dice Pablo, yo eh, como perito arquitecto puse el fundamento que es Jesucristo, y luego edifiqué. Bueno, ahora ustedes sobreedifiquen. Me, me parece hermosísimo. Verso 15. Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida, mas él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué le parece? Se quema la obra, porque algunos habrán hecho mejores obras que otros. Algunos habrán hecho muchas obras y otros no habrán hecho. Viene el fuego, se quema, pero la persona se salva, dice. Si bien él, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque sea como por fuego. Me, me, me parece tan maravillosa la claridad. Por supuesto vio el lugar de las obras la salvación no es por obras es por gracia por Jesucristo él es la piedra fundamental pero las obras son importantes porque se habla poco en la iglesia del día del juicio muy poco se habla porque asusta a las personas Bueno es bueno asustar a las personas no porque el juicio es una doctrina de la Biblia pero bueno hoy no nos toca. vamos a hechos 7:46 al 50 este halló gracia delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el dios de jacob mas, hablando de david voy a decirlo voy a, voy a añadir yo para, para favor de usted david halló gracia delante de dios y pidió proveer tabernáculo de, al dios de jacob mas salomón le edificó casa si bien el altísimo no habita en templos hechos de mano como dice el profeta el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas. De nuevo, me parece que esto tiene perfecta consonancia con un tercer templo físico y no lo anula. Por supuesto que Dios vive en los cielos, que la tierra es el estrado de sus pies. Por supuesto que la creación es suya. Por supuesto. Pero también recuerde que Él escogió la era de Ornán el Jebuseo. Para poner ahí mi nombre. Escogió el tabernáculo de Moisés para mostrar su presencia. Escogió, o sea, a mí me parece que, que, que tenemos que distinguir las cosas y no confundir. Sin embargo, voy a continuar con el argumento. Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 11. Dice: porque, nos ha puesto Dios pa, perdón, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, voy a continuar. Voy a continuar. Así como el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal, y aquí voy a leerle Hebreos 9 otra vez, ya se lo leí el otro día, pero voy a volver sobre Hebreos 9. No voy a leer el capítulo entero. Voy a se Dice extraer unos versículos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, santuario terrenal, dando el espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entretanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Pero estando yo ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo esto me parece maravilloso, dice, el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, no de esta creación, ahí entró el Señor. Ahora, ¿sabe dónde tenemos el primer vistazo de ese templo maravilloso, celestial? En el modelo que Dios le mostró en el monte a Moisés. Porque ese templo no es, como le decía yo, solo el modelo del templo físico, es todo el plan de Dios. Por eso encontramos al Señor en la parábola del buen samaritano, el plan de Dios completo. En una boda judía, el plan de Dios completo. En las siete fiestas, ya entraré a ese tema, el plan de Dios completo. Cuatro ya eh, realizadas, tres por realizarse. Es, es maravillosa la palabra de Dios. Voy a continuar. Entonces dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido nuestra redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, ¿de dónde estoy? Perdóneme. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Continúo en Hebreos ahora, del 23 al 20, en el capítulo 9 del 23 al 25. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Bueno, esto es un hecho, de que existe un, un tabernáculo divino, esto, esto no invalida el tema del tercer templo. Le voy a leer Primera de Pedro 2, 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Corintios, y este es un versículo que se usa mucho para este tema, eh, Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Yo no siento que esto riña en nada con el tema del tercer templo. Todos estos versículos neotestamentarios que estamos leyendo se refieren o al templo de Cristo, su cuerpo, o al templo, que es la iglesia, el templo de Cristo, o al templo nuestro, como acabamos de leer, este templo del Espíritu. Entonces, no veo que esto riña para nada con, con las profecías del Antiguo Testamento. Por supuesto que puedo seguir eh, avanzando. Efesios 2:20 edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, quien en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí es donde yo tengo una gran separación con ellos. Mire, la posición de ellos dicen, no existe el tercer templo porque ya hay uno. Cristo lleva dos mil años edificando este templo que se llama la iglesia. Sí, y es cierto, coma, pero ellos ignoran al pueblo judío. Ellos están tomando como que la iglesia fuese ahora el protagonista de toda la Biblia. Eso no es así. Dios en su misericordia permitió que los gentiles fuéramos injertados, pero el plan original de Dios es el pueblo de Israel, Jesucristo mismo. Entonces, venir ahora a decir que porque somos el templo o porque Dios en su misericordia, está edificando la iglesia, que por eso no va a existir el, templo, el tercer templo, yo no estoy de acuerdo. El último eh, versículo es este, es muy interesante, Apocalipsis 3, versos 12 y 13. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo estoy totalmente de acuerdo de nuevo. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, en el templo celestial, en esa nueva Jerusalén que desciende. Yo lo comprendo, pero no invalida el tema del tercer templo. Este es el, el argumento, pero el argumento, si bien es muy bonito y muy neotestamentario y tiene razón en que somos el templo del Espíritu Santo, sí, pero no invalida las profecías bíblicas cuyo cumpli cumplimiento hemos visto al detalle. Todas esas profecías mesiánicas que se han cumplido. Entonces, si este, voy a decir solo por inventar, 70% se ha cumplido, pues a mí me da la evidencia de que el otro 30% también se va a cumplir. Bueno. Vamos nosotros al libro de Ezequiel. Ahora, es imprescindible que leamos, que, que leamos el capítulo 40, 41, 42. No tengo el tiempo de leer toda la medida del templo, pero es muy bueno que usted lo lea. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Ten, tomé el compromiso conmigo mismo. Si vamos a continuar con este tema, creo que tenemos que ser rigurosos. Entonces se me ocurrió que vamos a leer el libro de Daniel, pero completo. Capítulo por capítulo y versículo por versículo para llegar al capítulo 9, 10, 11, 12, que es lo profético. Pero debemos de leer todo el libro, entender el contexto, conocer al personaje. ¡Qué personaje extraordinario Daniel! Es uno de los personajes más extraordinarios de toda la Biblia. A mí que doy clases de liderazgo, no tiene idea de lo emocionado que me tiene involucrar la persona de Daniel en, en, en los cursos de liderazgo. Es una cosa excepcional. Pero bueno, yo... Voy a darle ahora la posición que dice si sí, va a existir un tercer templo. Se lo voy a mostrar y a partir de ahí usted tiene que tomar una decisión. Acto seguido nosotros entraremos a ver el, el libro de Daniel para poder entender nosotros. De Daniel vamos a pasar a Mateo capítulo 24. Porque el libro de Daniel tiene unas características maravillosas. El Señor Jesucristo usa el libro de Daniel menciona el libro de Daniel, justifica el libro de Daniel, toma incluso su nombre favorito, que es el Hijo del Hombre, lo toma del libro de Daniel. No, es una cosa verdaderamente especial. Entonces, yo que quiero ir a Mateo 24 para poderme trasladar a Apocalipsis y ver el fin, de primero tengo que ver Daniel. Por supuesto, también Ezequiel, Zacarías, etc. pero el libro de Daniel yo lo quiero tratar verso por verso. Así que, en el programa próximo termino este tema de por qué creo que si hay un tercer templo y que lo va a haber. Para nosotros los cristianos, los creyentes, el interés del templo no son los sacrificios, el interés del templo es la fecha, porque cuando ese templo se construya, entonces entendemos todas las demás señales. Y por supuesto que ahí, a la mitad de la tribulación, en los tres años y medio, se da la desecración de ese templo y ahí se descubre así plenamente el anticristo. Este tema del anticristo también es bien importante. Fíjese usted, antes de terminar, porque ya se me fue el tiempo otra vez, le voy a leer de las tradiciones judías. Eh, mire, lo, la versión cristiana del anticristo. Y la versión judía rabínica del anticristo coinciden en mucho. Ellos tienen un nombre para él y le llaman Armilus. Interesante, ¿no? Entonces, yo voy a leerle, le voy a citar este, este libro eh, que resume las características de, del anticristo. Dice así: Este Armilus engañará a todo el mundo para que crean en él, para que crean que él es Dios y reinará sobre todo el mundo. Vendrá con diez reyes y juntos pelearán por Jerusalén. Armiluz desterrará a Israel al desierto y será una época de inquietud sin precedentes para Israel. Habrá hambre en aumento y los gentiles echarán a los judíos de sus tierras y ellos se esconderán en cuevas y torres. Dios peleará contra las huertes de Armiluz y habrá una gran liberación para Israel y el reino del cielo se esparcirá sobre toda la tierra. Después le puedo dar y apuntarle la cita por si usted quiere buscarlo. Pero es muy interesante. Los gentiles echarán a los judíos de sus tierras y ellos se esconderán en cuevas. Hay otra palabra aquí. En cuevas y torres. Bueno, esto va perfectamente con la profecía bíblica. Ellos van a tener que huir de Jerusalén y se van a refugiar en Petra. Yo no sé si he mencionado a Petra con usted, la ciudad de Saúl. La ciudad del, roja, ¿no? Porque Saúl rojo, además el... el el estofado era rojo y ahí la tierra es roja en, 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 en Petra. Cecilia y yo tuvimos la dicha de ir a Petra en el año 1988. Alquilamos un carro en Amán, Jordania y transitamos la carretera que se llama el Paseo de los Reyes, porque es la ruta de los reyes de Kedor-Laomer. ¿Se acuerda usted de la batalla y se acuerda de esa guerra? Eh, de los reyes de Sodoma y de Gomorra, y después Abraham rescatando a Lot, y después Melquisedec. Bueno, todo eso pasa en esa ruta. Y luego llegamos nosotros a Petra, la ciudad de Saúl, que es impresionante, porque está cavada en la roca. Y ahí va a ser refugio eh, para, para los judíos. También le quisiera hablar del de arca, si va a estar o no presente el arca en el templo, pero, pero eso ya es otro tema. Voy a tener que terminar aquí, se me acaba el tiempo muy rápido y tampoco quiero que esto sea muy largo. Le prometo que terminamos la conclusión en el próximo programa para poder avanzar hacia el plan de Dios.